Bueno, topadoras contra personas que necesitan trabajar. Estamos hablando de Moreno, Villa Trujuy. Allí hay una feria muy importante, Las Flores. De esta manera estaban pasando la topadora por encima de todas los locales chiquitos, provisorios que habían puesto los feriantes. Gente que necesita laburar y que fue engañada. Señora, esto es concreto, es así. Gente que fue engañada porque ellos creían que estaban en un terreno en forma absolutamente legal. Y el problema es que ese terreno fue tomado por un grupo, todavía no lo fueron a investigar, un grupo que manejaba toda la historia y les pedía unos cuantos pesitos a cada uno de los feriantes. Los que están haciendo lío, porque ya se anotaron casi todos los feriantes en una lista, 400 feriantes para ir a otra feria. Pero los que están haciendo lío son justamente los que lucraban con los feriantes. Ahora nuestra compañera Romina Amor seguramente nos va a sumar mucha información. Romy. Bueno, mirá, sigue la tensión. Vos sabés que estuvo la policía durante toda la noche y todavía hay muy fuerte presencia policial aquí en la zona, porque el temor es que algunos de los feriantes, los que no han accedido a la propuesta del municipio de mudarse hacia otro predio, puedan intentar nuevamente volver. Ahora, la verdad es que lo que se van a encontrar es con un lugar donde todo quedó reducido a chapas arrasadas, ¿no? Vos sabés que después de que la policía lo sacó en la tarde de ayer, después vinieron las máquinas de la municipalidad, las topadoras, y tiraron absolutamente todo. Chapas, estructuras metálicas, maderas, tablones, todo, cosas que indudablemente para gente de condición humilde, como son los trabajadores de esta feria, bueno, tienen un valor importante. Bueno, todo eso se ha perdido. Y lo que aquí reclaman muchos de los feriantes es por qué no se manejó con cierta anticipación este desalojo. Ellos decían ayer, esto es la feria donde prácticamente es el shopping de mucha gente que tiene solamente la posibilidad de comprar, por ejemplo, ropa a los precios que ellos la pueden vender. ¿No? Y además no los engañaron. Otro negocio. Romy, además los engañaron. Claro, bueno, eso, claro, ahí va, porque en realidad ellos estaban trabajando de buena fe, pagando un canon por ocupar ese espacio donde montaban sus puestos. Aquí lo que pasa es que, como vos decís, había gente que tiempo atrás había tomado este predio, te estoy hablando de hace más de 10, 12 años, que justamente les cobraba y sacaba un usufructo de la buena fe de la gente que lo único que tiene es intenciones de trabajar y de llevar un plato de comida a sus casas. Ayer estuvieron nuestros compañeros de la tarde trabajando aquí en el predio y hablaron y recogían los testimonios que ahora vamos a compartir, Esteban. Mercadería no pasó nada. Se la llevaron las topadoras. Se la llevaron todas las topadoras. Cocinas, heladera, muebles. Me sacaron todo. ¿Vos qué te dedicas? Yo la compriventa en la calle con un megáfono, ya te lo vuelvo a repetir. ¿Te quedaste sin nada? Me quedé sin nada, de ninguna mercadería. Me llevaron todo. Fíjate, la camioneta está vacía. Y bueno, ahora no sé qué vamos a hacer. Fuera del sistema estamos. Y ahora con esto peor todavía. Así que, bueno, soy un NN. ¿Vos a qué te dedicas? Ciruja. Vos buscas cosas en capital, las arreglás, las limpiás y las vendés acá. Exacto. Todo para servir a la gente. Yo tengo gente de Capital Federal que me viene a comprar. Tengo de Tigre, de Rodríguez, de Álvarez, de un montón de lugares que me vienen a comprar. Hoy vino un niño y me dijo, no llores, que yo te voy a buscar y te voy a encontrar para poder comprarte. Y eso me llena de orgullo porque sé que lo que yo vendía podía ayudar a otra familia. Pobre gente, ¿no? Laburantes se quedan sin la fuente de ingreso esencial para llegar a fin de mes, y todo por culpa de un grupo de delincuentes que habían tomado ese terreno. Y además, los feriantes estaban trabajando allí de buena fe, creían que era todo legal, por eso además pagaban un alquiler y les cobraban caro, pero ellos trataban de seguir adelante. Se quedaron sin nada. Mari.